Muy buenas y bienvenidos a No es país para frikis. Soy Antonio Ganga y hoy vamos a ver lo que nos han mandado nuestros amigos de Nacon. En concreto se trata del ratón GM500ES, un ratón muy muy completo, pensado para eSports con iluminación RGB y además ambidiestro, con lo cual da igual que sea diestro o zurdo, este ratón te vale. Si queréis ver lo que hay aquí dentro, quedaros conmigo y vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos el Nacon GM500ES. Vamos a darle una vueltecilla al envoltorio antes de abrirlo. ¿Vale? En la parte frontal tenemos pues, la imagen de una fotografía del ratón con una pequeña radiografía del interior. Tenemos aquí los dos reguladores para las DPI y para el RGB, luego lo veremos. Y los selectores. Bueno, aquí ya nos dice que incluye RGB. Que tiene una capacidad de resolución de hasta 5000 DPI, que es plug and play, que no necesita que instalemos ningún software en el ordenador. Muy interesante, es un ratón ambidiestro, nos vale tanto para diestros como para zurdos, ¿vale? Es completamente simétrico. Incluye tres carcasas, esta carcasa de la parte trasera, en tres tamaños para que se pueda ajustar perfectamente a nuestra mano, sea más grande o más pequeña. Y que está optimizado para utilizar con otros ratones Nacon, con otros materiales. Bueno, por la parte de la trasera pues tenemos pues contenido bastante clásico, ¿vale? La imagen del ratón aquí abajo con las pequeñas instrucciones en diferentes idiomas, ¿vale? Voy a ampliar aquí la parte en español para que le podáis echar un vistazo. Y vamos a proceder a abrirlo. Vamos a coger aquí la herramienta de los unboxings. Y vamos allá. Vamos a ver. Bueno, viene muy bien protegido. Viene perfectamente cerrado entre dos láminas de plástico para que no se mueva nada y se pueda romper en el transporte. Y vamos a seguir abriéndolo. Sí, descubro la manera de cómo se abre. Vamos a ver. Vale, por aquí arriba. Vale, viene cerrado con cuatro adhesivos. Y ya está. Vale. Y aquí tenemos el ratón. Bueno, esta es la cubierta de plástico que protege todo. Y aquí ya tenemos, pues como comentábamos, el ratón, ¿vale? Con el cable USB. ¿Vale? Como comentábamos fuera, es completamente ambidiestro, es decir, que no importa que lo cojamos con la mano derecha que con la mano izquierda. Vamos a tener botones en ambos laterales del ratón para poder trabajar, seamos diestro o zurdo. Y también incluye las otras dos carcasas intercambiables para la parte trasera para que se pueda adaptar a nuestra mano. Vale, vamos a abrirlo. A ver cómo se abre. Bueno, dadme unos momentos, voy a echar un vistazo a ver cómo se abre la parte trasera y ahora volvemos. Bueno, ya estoy aquí. Comentaros que se me había olvidado de enseñaros una cosa que hay aquí en la caja, que al sacar la caja de donde está el ratón, la caja está de plástico, se me había quedado oculto debajo, ¿vale? Y es esta bolsita que tiene algunas cosas. Lo primero que tenemos aquí
es un desplegable, ¿vale? En el que Nacon nos enseña pues algunos de sus otros productos, como son pues mandos para Xbox, auriculares, sillas gaming, altavoces y micrófonos. Y por el otro lado tenemos pues a ver, por aquí pues diferentes teclados y una alfombrilla para el ratón. Vale, dejamos esto a un lado. ¿Y qué más tenemos aquí? Tenemos una serie de pegatinas con el logotipo de Nacon, por si queremos personalizar nuestro PC. Y para terminar, ya no hay nada más en la bolsa, para terminar una tarjeta de agradecimiento de Nacon, a ver si la puedo enfocar bien. Está puñetera la cámara hoy. A ver si quiere enfocar. Pues parece que no quiere enfocar la puñetera. Bueno, pues lo dejo a esta distancia que se ve más o menos bien. Bueno, lo que nos dicen es que gracias por haber comprado el producto y que el manual lo podemos descargar desde esta URL que nos indican aquí. Así que con esa dirección podemos descargar el manual completo. Yo ya lo he hecho y ahora ya sí que sé cómo se abre el ratón, que antes no lo sabía. Porque así, viéndolo a simple vista, ¿vale? La verdad es que no tiene así ninguna forma visible donde poder tirar de él, ¿vale? Tiene aquí una pequeña pestaña, pero está muy bien agarrada, ¿vale? Entonces, lo que he visto es que en esta pequeña muesca que tenemos aquí, ¿vale? Es donde podemos meter la uña y estirar hacia atrás, ¿vale? Con eso podemos abrir la carcasa, ¿vale? Nos vienen incluidas otras dos carcasas de diferentes tamaños para que elijamos la que mejor se acople a la forma de nuestra mano. Vale, ahora sí, vamos a ver el interior del ratón. Bien. Bueno, aquí lo que podemos ver es que tiene dos ruedas, dos selectores, que lo que nos permiten es, la de la izquierda, cambiar la resolución del ratón, ¿vale? Que llega hasta un máximo de 5000 dpi, de tal manera que si giramos la rueda hacia la derecha el ratón irá más rápido, y si lo giramos hacia la izquierda pues irá más lento, ¿vale? Porque utiliza menos resolución. En la parte inferior lo que tenemos es un selector del refresco del ratón, que podemos elegir entre 250 hercios, 500 o 1000, ¿vale? Con esta pestañita pasando hacia la derecha podemos cambiar el refresco del ratón, el número de veces que comprueba la imagen a través del sensor por segundo. Y después tenemos esta segunda rueda que nos va a permitir cambiar el color de la iluminación del ratón, luego cuando lo pongamos en marcha lo veremos. Y por último, este selector de aquí abajo, que lo que nos va a indicar es cuál de los pares de botones del lateral, si los de la izquierda o los de la derecha, son los que están activos. Esto está así porque, como se trata de un ratón ambidiestro, ¿vale? Si cogemos el ratón con la mano derecha, utilizaremos los botones que están en el lado izquierdo, y cuando los zurdos utilicen el ratón, que lo utilizarán con la mano izquierda, ¿vale? Pues utilizarán los botones que están en el lado derecho. Con lo cual, con este selector podemos elegir cuál de los dos pares de botones son los que van a estar en funcionamiento. Bueno, voy a buscar el portátil y lo ponemos en marcha a ver qué tal funciona. Bueno, pues ya tengo esto preparado para enseñaros el ratón en funcionamiento. Vale, lo tenemos aquí y lo primero que voy a hacer es conectarlo. Bueno, nuestro Windows lo detecta automáticamente, no hace falta instalar drivers, ni software, ni nada. Va directamente, enchufarlo y funciona, es plug and play. Bueno, como veis ya está aquí el ratón iluminado, voy a hacerle un poquito de sombra con la mano para que veáis la iluminación. ¿Vale? En este caso pues lo tengo iluminado con un RGB de color rojo para hacer juego con el teclado, pero ahora veremos que lo podemos cambiar. Bueno, una cosa que me ha sorprendido mucho del ratón es que el agarre es muy cómodo. ¿Vale? Es un ratón, la verdad, que muy muy cómodo, se acopla perfectamente a la mano. Ya le he puesto la carcasa que se acopla a la forma de mi mano, y
Una cosa que me ha gustado mucho de este ratón es esta banda de goma que tiene en el lateral, que hace que a la hora de moverlo pues no se resbale. La verdad es que se agarra muy bien a la mano y podemos moverlo incluso rápido, que no se va a resbalar nunca el ratón y se nos va a cambiar de postura. Bueno, vamos a ver los diferentes botones de que consta este ratón. Tenemos clic izquierdo, clic derecho. ¿Vale? Que si no los tiene, pues es para preocuparse. Y tenemos también dos botones más en el lateral, ¿vale? Tenemos dos aquí y dos aquí, de los cuales solamente funciona uno de los dos pares, dependiendo de si hemos elegido la configuración para diestros o para zurdos. En la configuración de diestro funcionan los botones de la izquierda y en la configuración de zurdo funcionan los de la derecha. Bueno, estos dos botones. En un navegador web lo que nos va a permitir es avanzar o retroceder página de forma muy cómoda, ¿vale? Después ya dentro de cada juego pues los vamos a poder configurar para lo que queramos, para cambiar armas, para granadas, para lo que nos dé la gana. Bien, vamos a abrir la tapa posterior y vamos a ver qué más opciones nos permite este ratón. Así es como se ve el ratón con la parte trasera abierta. ¿Vale? Y lo que tenemos es, en primer lugar, aquí en la izquierda, un selector de DPIs que va desde las 400 hasta las 5000 DPIs. Un segundo que enfoque la cámara. Ahí está. Y el propio selector de DPI nos va a cambiar también la iluminación de la rueda, ¿vale? De tal manera que solo con ver el color de la rueda ya sabemos en qué DPIs estamos. La posición más baja, que es esta de color amarillo, son las 400 DPI, y conforme vayamos aumentándola, pues iremos pasando por distintos colores hasta llegar al blanco, que es esta, que son las 5000. ¿Vale? También fijaros la diferencia en el cursor del ratón, aquí en la pantalla. Voy a enfocar. Vale, fijaros la diferencia entre las 400 DPI, ¿vale? Que el ratón se mueve muy despacio, ¿vale? O si le aumentamos en las 5000 DPI, pues el ratón vuela. Casi cuesta seguirlo con la mirada cuando movemos un poco el ratón, ¿vale? Eso lo que nos va a permitir es ser muy precisos con muy poquito movimiento de ratón. Perdón, con muy poquito movimiento de mano hago mucho movimiento de ratón. Y eso lo que nos va a permitir es que, sin tener que hacer grandes movimientos de mano, pues podamos movernos muy rápidamente dentro de un juego. Bien, ¿qué más opciones? Voy a bajarle un poquito las DPI, que si no va demasiado rápido para mi gusto. Bien, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos el selector de refresco, que es este de aquí abajo, que va desde las 250 hasta los 1000 Hz. Es decir, este es el número de veces que el ratón va a comprobar la imagen a través del sensor por cada segundo. ¿Vale? Normalmente lo ideal en estos casos es mantenerlo en la posición más alta, porque un refresco más alto del ratón nos va a permitir un movimiento más fluido dentro del juego y una respuesta más rápida. En la parte de la derecha tenemos el selector de diestros o zurdos. Yo lo tengo funcionando los botones de la izquierda porque soy diestro, ¿vale? En el caso de que seamos zurdos, pues cambiaremos esta opción de aquí. Y ya para terminar, esta rueda de la derecha lo que nos permite es cambiar el color de esta tira LED que queda en la parte trasera del ratón. ¿Vale? Tenemos una gran variedad de colores que van desde este naranja, pues pasando por toda la escala cromática, hasta otra vez el rojo, y si lo llevamos a la izquierda del todo, lo dejamos apagado. Bueno, pues este es el ratón que nos enseñan nuestros amigos de Nacon. La verdad es que es un ratón que está muy bien, ¿vale? Es un ratón muy cómodo, muy preciso, muy fácil de instalar, porque realmente no tenemos que instalar nada en nuestro PC, y que nos va a permitir mejorar nuestro juego por un precio muy asequible. Un saludo y hasta la próxima reseña. No, I don't